Okay, good morning, everybody. Welcome to our English class. Let's begin. Today we're going to start lesson number 4. So open your books on page 84. In this first exercise, we're going to have new vocabulary related to food. Okay? Some adjectives to describe food. Y aquí ya tenemos el vocabulario. Estas son las palabritas de vocabulario, los adjetivos que vamos a trabajar. Vamos a ir introduciendo. And then you're going to write each adjective under each food. Okay, to describe each of these food. For example, chewy, este vocabulario se llama adjectives to describe foods. Sense adjectives. Después vamos a ver lo que es los sense verbs en la parte de gramática, pero estos son sense adjectives, adjetivos de los sentidos. Sense adjectives, adjectives we can use to describe food. Chewy means something that is like the chewing gum, algo que se le dice en español correoso, algo que estira. Correoso es el adjetivo, ¿no? Que es como chicloso, achiclado, que estira. Por ejemplo, cuando un pan ya, hay algunos panes que están viejos y usted lo come y está así como correoso, que estira. Eso es chewy. Bland, the same as in Spanish, blando, something that is too bland, blando. Spicy. You know the meaning of this word. Spicy es picante o muy condimentado. Picante. Sweet. You know the meaning of this. Sweet. Something that has a lot of sugar is sweet. Burn. Quemado. Sour means agrio. Amargo también, pero más agrio, ¿ok? Sour, agrio. Greasy is when something has too much grease or too much oil. Grasoso. Stale means duro. Stale. Awful and delicious are opposites. Awful is the opposite of delicious. Cuando algo no está delicioso, está awful, malo, terrible, desagradable. Awful. Estos son sense adjectives.
Ok, ¿se entendió bien el vocabulario? Está fácil, ¿ok? Now, you're going to write an adjective, a sense adjective, under each picture, under each food, to describe it, ¿ok? Let's see this. For example, how can you describe this food? Amy, how can this be? What adjectives can you use to describe this food? Delicious. Delicious. Okay. What about this one? This is an ice cream. Sweet. Sweet. Okay. What about these lemons? Sour. Sour. Okay. Emilia, this is a toast. This is a toast. How can you describe this toast? Burnet. Burn. Okay. You can also say that it is, o sea, stale es como que está viejo, duro. Okay. Maybe stale, but burn. This is a steak. Steak, un filete. This is a steak. How can you describe this steak? Steak. Steak. How, what adjectives can we use to describe it? Look at it. Stale. Maybe stale, greasy, greasy, maybe, maybe chewy, correoso, uno que cuando lo come se estira así, chewy. What about this? Similar. This is bacon, Emilia. This is bacon. How can you describe this bacon? Greasy. Greasy, sobre todo, ¿no? Greasy. Maybe chewy, maybe blonde, maybe delicious or awful. Ok, ¿se entiende bien este vocabulario? Estos son adjetivos de los sentidos, o sea, adjetivos que utilizamos para caracterizar algunos alimentos. Ahora vamos a ver lo que son los sense verbs, los verbos de los sentidos, que son look, smell, taste, sound, and feel. Sense verbs. Sense verb plus adjectives. ¿Cómo utilizamos en una oración un verbo de los sentidos más el adjetivo? Sense verbs describe what we perceive with the five senses, of course. Los verbos de los sentidos los utilizamos para describir lo que percibimos con los cinco sentidos. Por ejemplo, look es lucir, que es lo que percibimos con la vista. Feel es sentir, que es lo que percibimos con el tacto. Smell, what we smell with our nose. Sound, what we hear with our ears, and taste what we taste with our tongue, okay? Sentir, lucir, sentir, oler, sonar y saber, ¿no? Saber de no de conocer, sino de que sabe, tiene sabor de saber. Bien, ahora, we use an adjective after a sense verb, not after an adverb. Si utilizamos, podemos utilizar después de un verbo de los sentidos, un adjetivo. Ok, for example, that dress looks good on you. Y fíjense que le agrego la S al verbo de los sentidos porque dress es tercera persona del singular. Y como esto es presente simple,
A la tercera persona del singular le agrego ese. Ese vestido luce bien en ti, o sea, se ve bien. The river smells awful. Ese al verbo porque river es tercera persona del singular. Aquí tenemos en todos los casos sense verb plus adjective, ¿ok? Verbo de los sentidos más adjetivo para describir algo. This sweater feels really soft. En este caso, bueno, ubicamos a really, que es un quantifier. Recuerde, really, very. Usted puede utilizar un quantifier. This sweater feels really soft. O sea, se siente realmente suave. Feels, porque sweater también es tercera persona. Third person singular. These apples taste delicious. En este caso no le agregué ese porque apples es they. Tercera persona del plural. Ahí no tengo que agregarle ese al verbo. Taste delicious. Sense verb plus adjective. Your violin sounds terrible. Aquí también ese porque violin es third person singular. Esto realmente es, yo tengo que saber cómo le sale esto. Oraciones con el espacio y usted cubrir con el sense verb. Tiene que saber cuál es el que va a utilizar de acuerdo a lo que estoy hablando. Si es lucir, oler, sentir o saber, saborear. Y tener en cuenta que si es tercera persona en singular, le tengo que agregar ese al verbo. Dice que we use like after the sense verb to compare. A veces utilizamos like después del verbo de los sentidos para comparar. Por ejemplo, he sounds like Elvis Presley. Él suena como Elvis Presley. O sea, canta, se escucha como Elvis Presley. Utilizo el like después de y estoy comparándolo a él con Elvis Presley. This soup tastes like soap. O sea, I'm comparing the soup with the soap. Eso está bien fácil. Solo tengo que tener en cuenta que le agrego ese a la tercera persona. Ojo, cuando la oración es negativa o es una pregunta, no tengo que ponerle ese al verbo. Solo en las afirmativas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a poner aquí. Does he sound like Elvis Presley? Como es una pregunta, no tengo que ponerle no tengo que agregarle ese al verbo. Porque recuerde que en el presente simple solo le pongo la S al verbo a la tercera persona en oraciones afirmativas. Preguntas y negativas, no. Ahora, si yo fuera a decir una negativa para poner un ejemplo de una negativa. This soup. Doesn't, recuerde que negativa es don't or doesn't taste delicious. Aquí no le tengo que poner ese al verbo porque es negativa. Solo las afirmativas. Ni preguntas ni negativas. ¿Se entiende bien? Profe. Uh-huh. ¿Podría volver a repetir lo del anterior? O sea, ¿cómo se forma lo del anterior? A ver, tener en cuenta que estos son los... Recuerde, vocabulario es adjetivos de los sentidos, pero aquí en gramática es verbos de los sentidos. Lucir,
sentir, oler, sonar y saber de sabor. Utilizamos el adjetivo con después del verbo de los sentidos. That dress looks good. Good es un adjetivo. Awful, soft, delicious y terrible. Y usted sabe lo que son los adjetivos que se utilizan para clasificar los sustantivos. En este caso estoy clasificando the apples are delicious. The sweater is soft. The river is awful. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Por supuesto, de acuerdo a lo que diga la oración, ¿cuál de los adjetivos, de los verbos de los sentidos es el que voy a utilizar? Si es lucir, oler, sentir, en dependencia de lo que esté hablando. Si estoy hablando de un perfume, por supuesto que perfume es oler. Si estoy hablando de un alimento, puede ser oler o puede ser saber, taste. Y tener en cuenta que tercera persona del singular le pongo ese al verbo si es afirmativo a la oración. Solo eso. Y que utilizamos like después del verbo de los sentidos para comparar dos elementos. En este caso, he sounds like, él suena como. The soup tastes like, la sopa sabe a. Does he sound like, él suena como Elvis Presley? Aquí no le pongo ese ni aquí porque es pregunta y negativa, solo las afirmativas. Y es eso solamente. Sí tengo que tener bien en cuenta el significado de cada uno de estos verbos. No es complicado porque ustedes han trabajado con esas palabras otras veces. Lucir, sentir, oler, sonar y saber, ¿no? De saborear, de gusto. Ok. ¿No hay dudas las demás, Emilia? Yo creo que aquí lo más complicado para ustedes es tener en cuenta de poner la S al verbo las afirmativas y si es negativo question, no hay que ponerle la S. Bien. Write sentences with adjectives and the verbs in the box. Entonces, solamente escríbame una sola oración. Usted me va a seleccionar un sense verb. Y me va a hacer una oración con cualquiera de estos elementos. Ya los habíamos clasificado, ¿no? Entonces, hágame una oración. Recuerde que también puede trabajar con el like para comparar. Trabajo, ¿no? Hágame una oración con cualquiera de estos, con cualquiera de estos elementos. Bueno, teniendo en cuenta que son alimentos, these are food you can use. Taste, maybe, smell or look. No tanto el feel, ¿no? Hágame una oración. For example, I'm going to make an example. This rice and meat looks delicious or tastes delicious. Teniendo en cuenta si es singular o es plural lo que voy a trabajar.
Okay. Let's listen to your sentences. A ver, Abigail, can you read me a sentence? Sí. Okay, dice, the son Carla listens to songs, read. De, uy, no entendí nada, ay, perdón. Me puede, can you repeat again? I didn't listen. The song Carla listens to songs, great. The what? No se Song. entiende. The sound. ¿Cuál alimento le eligió? No, yo puse eso de sonido, son. No, pero a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted me tiene que hacer una oración con cada uno, o sea, elige un alimento y me utiliza uno del verbo de los sentidos más un adjetivo. Por ejemplo, the rice looks, rice and meat, porque hay rice and meat, looks delicious. Eso es lo que hay que hacer. A ver, vamos a escuchar a Emilia su oración. Yeah. The lemon smells delicious. The lemons, si es plural, no me tiene que poner ese al verbo. ¿Ok? Son tres, three lemons. So, the lemons smell delicious. Muy bien. Amy. Yo puse the lemons taste so. The lemons taste, sin ese al verbo porque es plural, sour. ¿Ok? Muy bien. Aquí, Abigail, no trabajamos con el verbo feel porque sentir no sentimos, sino más bien es ni sound. Usted puede utilizar el verbo look porque es como lucen. El verbo smell pudiera ser como huelen. Y el verbo taste, que es como saben, el sabor que tienen, ¿ok? Muy importante tener en cuenta que si trabajo con un elemento, le agrego ese al verbo. Pero si trabajo con negativa o question, no le tengo que poner ese al verbo. Bien, vamos a hacer esta actividad, item C. Lisa's friend Mike and his family have opened a restaurant. They have opened a new restaurant. The Gonzalez family is trying it out. O sea, fueron ahí. Están probando qué tal el restaurante. Listen, you're going to answer this. Do they like the food? This is a yes or no food question. Do they like the food? And then we're going to listen again and who orders each dish? So you're going to write under each dish the name of the person who orders the dish, okay? Pizza, chicken pot pie, fish sticks, hot dogs and fries, and hamburger. Un minuto, por favor. Okay, I'm going to play the track and then you're going to answer this question. Track 24. Mike's restaurant looks cool, doesn't it? And the music system sounds great. I helped choose the music. And the food smells delicious. I can't wait to try it. Thank you. Thanks. Enjoy your meal. Mom, this hamburger looks weird. Try it. How does it taste? It's a little chewy. Really? Yeah, and it's greasy too. How's your pizza, Jenny? Well, it looks a little burned, but I can cut off the edges. Yuck! It tastes awful. I don't think I can eat this.
Can I have some of your chicken pot pie, honey? Sure, but it's pretty bland. Can't you pass me the salt, Kevin? Here you go. What are your hot dog and fries like, Lisa? The bun tastes stale, Mom, and the fries are greasy. I feel a little sick. Oh, dear. And what about your fish sticks, Katie? Yummy! Well, they can't get fish sticks wrong, I guess. Shh, here comes Mike. Well, how is everything? Great. Delicious. Great. Thanks. Do they like the food? Amy, do they like the food? Yes, they do. Do you think so? Emilia, do they like the food? No. No, they don't. They don't like the food. Remember that Mike is friend of the Gonzalez family. So they said the food was delicious, but they didn't like the food. No, they don't. Now you're going to listen again and you're going to write who ordered each dish. Tiene que poner el nombre debajo de cada alimento, de quién ordenó cada plato. Les busco lo que quiere decir el chicken pot pie. Fish sticks son como los deditos de pescado. Hot dog and fries, hamburger, chicken pot pie. Ya les busco. Chicken pot pie. Chicken pot pie es un pastel de pollo, ¿ok? Pastel de pollo. Ok. Listen again and write the number of the person who orders each dish. Track 24. Mike's restaurant looks cool, doesn't it? And the music system sounds great. I helped choose the music. And the food smells delicious. I can't wait to try it. Thank you. Thanks. Enjoy your meal. Mom, this hamburger looks weird. Try it. How does it taste? It's a little chewy. Really? Yeah, and it's greasy too. How's your pizza, Jenny? Well, it looks a little burned, but I can cut off the edges. Yuck! It tastes awful. I don't think I can eat this. Can I have some of your chicken pot pie, honey? Sure, but it's pretty bland. Can't you pass me the salt, Kevin? Here you go. What are your hot dog and fries like, Lisa? The bun tastes stale, Mom, and the fries are greasy. I feel a little sick. Oh, dear. And what about your fish sticks, Katie? Yummy! Well, they can't get fish sticks wrong, I guess. Shh, here comes Mike. Well, how is everything? Great. Delicious. Great. Thanks.
¿Cómo se fuiste a eso? Finish. Okay, let's see. Abigail, who orders the pizza? Jenny. Jenny, what about the chicken pot? Who ordered the chicken pot? Martin. Martin, correct. Emilia, who ordered the fish sticks? Katie. Katie, and the hot dog and fries? Lisa. Lisa. And Amy, who ordered the hamburger? Kevin. Kevin, correct. Now we're going to do these activities. Ya les expliqué cómo era el uso del verbo, sense verb plus the adjective. Complete the line from the track. Tiene que seguir trabajando en el track with the correct form of the verbs in 1B. O sea, you're going to use the sense adjectives. Cuando dice forma correcta, es que tiene que tener en cuenta si es tercera persona del singular para agregarle S, ¿ok? Va a ubicar el verbo correspondiente y si lleva S o no. Finish. Bien, vamos a chequear. Ok, Emilia, number one. Read sentences number one and number two. The looks. The restaurant looks cool, doesn't it? Number two. The music system, singular third person, sounds
Great, correct. Amy, number three and number four. And the food? It smells. Smells delicious. The bun, este es un pan, el pan de la hamburguesa. The bun. Tastes. Stale. Fíjense que en casi en todos hay que ponerle ese al verbo. Y Abigail, number five, I. Feel. I feel a little sick. Aquí no le tengo que poner ese porque es primera persona del singular. Así es como le salen estas actividades con estos verbos. Bien. In item B vamos a hacer rapidito porque ya casi terminamos. Yo les voy a hacer la pregunta y usted me va a decir qué puede, what sounds cool, what tastes delicious, etcétera, etcétera. Un ejemplo. For example, miren aquí, the music system sounds great. Abigail, what sounds cool? What can sound cool? ¿Qué puede sonar cool? What sounds cool? Me va a escribir aquí al lado solo lo que es. In your opinion. What sounds cool? Abigail. A music. Music. Hip hop. Rock. Classical music. Opera. The stereo. The tape recorder, etc. Okay. Amy, what tastes delicious? The cake. A cake. And what feels soft? ¿Cómo se dice algodón? Cotton. Cotton feels soft. A pillow, una almohada también. A pillow feels soft. Emilia, what smells awful? Emilia, what smells awful? A ver, Amy, what can smell awful? What smells awful? A chocolate. Smells awful the chocolate. ¿No le gusta cómo huele el chocolate? Recuerde que esto significa lo opuesto de delicious. Trash. Trash. Trash smells awful. Rotten fish, el pescado podrido, rotten fish smells awful. Emilia, what looks great? The flowers. Flowers look great. In this case, a flower. Una sola porque tiene el verbo con S. A flower, the rose, the flower, the daisy looks great. Okay. Bien, hasta aquí nos quedamos. That's all for today. See you tomorrow. Bye bye. Bye.